En los tradicionales lunes aquí en la Arena Puebla. Hoy tendremos grandes encuentros, las estrellas del Consejo Mundial presentes en este cuadrilátero. Y recuerden, amigos aficionados, sintonizar todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. CMLL Informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se enterarán de todas las noticias del Consejo Mundial. Y este miércoles estarán presentes Sagrado, Misterioso Junior, Fuego, Esfinge, Raciel, Cancerbero, Máscara Año 2000, Máximo Sexy y Carístico. Recuerden, todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, CMLL Informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, a través de CMLL.com. Y es así, amigos aficionados, con muchísimo gusto saludo y quiero escuchar en dónde están los aficionados que apoyan a los técnicos. Y ahora es momento de saludar y escuchar en dónde están los aficionados que apoyan a los rudos. Así que, señoras y señores, esto es el espectáculo del Consejo Mundial. Yo soy Omar García y aquí comenzamos. Las emociones dan inicio en los lunes de Arena Puebla, conocido como un hombre de reto. Llega a esta Arena Puebla con ustedes Arcalis. Él forma parte de la sangre nueva de esta Arena Puebla. Con ustedes, Rey Samurai. Y para completar esta tercia técnica, originario de la comarca lagunera, llega a este cuadrilátero Magia Blanca. La rudeza viene a hacer de las suyas a este cuadrilátero. Experiencia absoluta, rudeza pura, porque llega fuerza chicana. El caos se genera aquí en la Arena Puebla porque aparece Apocalipsis. Su rebeldía. La
lo lleva a grandes triunfos dentro del Consejo Mundial. Porque aparece el Cholo. En un primer encuentro de esta gran función, lucharán a ganar 2-3 caídas y sin límite de tiempo como capitán de la esquina técnica, el lagunero, Magia Blanca. Como capitán de la esquina ruda, el Cholo. Referee para este encuentro, el internacional Terror Chino. Arrancamos, señoras y señores, estamos en la Arena Puebla a través de CMLL.com. Primera confrontación, relevos australianos. Ya ustedes, a través de Omar García, presentador de lujo del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya se percataron quiénes son los protagonistas en esta primera confrontación, donde se mezcla de todo, experiencia y juventud, talento también de la capital de la República Mexicana, talento lagunero, talento poblano, así que prepárense para disfrutar una excelente batalla, para calentar el ambiente aquí en Puebla de Los Ángeles. Vaya que si hace frío, ya es una costumbre, se siente la temporada navideña a todo lo que da en esta bellísima ciudad. Soy Julio César Rivera y junto con Don Miguel Linares, la voz de la experiencia, vamos a llevarles todas las incidencias de este cartel, de esta función estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre. El que aparece ahí precisamente es Apocalipsis Now, rudo de experiencia, que le da la bienvenida así a Magia Blanca, su tercera participación después de su debut en este mismo escenario. No ha tenido aún participación en otros escenarios del Consejo Mundial de Lucha Libre, ni en Guadalajara, ni mucho menos en Perú 77 o en la mismísima Arena México, pero es un jovencito que se está fogueando. Pero vaya rival, vaya sinodal que tiene frente a él este Apocalipsis, que tiene un colmillo largo y retorcido, mismo colmillo, misma experiencia de Don Miguel Linares. Sea usted bienvenido, Miguelito. Gracias, Julio César Rivera. Señoras y señores, amigos aficionados, bienvenidos a este local, la Arena Puebla, en la bella Angelópolis. Aquí estamos en el arranque de esta batalla. Primera caída, una lucha en relevos australianos, donde aparece Magia Blanca ahí frente a Apocalipsis, luchador que tiene experiencia de la capital. Aquí lo tenemos, hombre con lona recorrida frente a este novato, Magia Blanca de la comarca lagunera. Primeras acciones, primeras evoluciones de esta confrontación, donde tenemos ya el relevo y aparece Fuerza Chicana frente a Rey Samurai. Este hombre que combina las artes marciales con la lucha libre. Una toma a la cintura, un candado al cuerpo ahí de Fuerza Chicana. El martillo al brazo. Busca la salida Fuerza Chicana y se va sobre la pierna del rival. Ahí a ras de lora. Cerca de las acciones, Terror Chino, el referee en turno para esta contienda. La lucha que empieza bien ahí. El castigo sobre el brazo. Y a pesar de todo, Fuerza Chicana intentaba las espaldas planas ahí sobre la pierna del rival, saliendo perfectamente. Por eso se dice que es el mundo de las llaves y las contrallaves. Es apenas el comienzo de esta gran función de lucha libre aquí en la bella Puebla. Mayor experiencia de Fuerza Chicana, mayor tonelaje también, mayor presencia aquí sometiendo a Rey Samurai. Jovencito que le gusta surcar el espacio. Es muy ágil, muy veloz, pero también demostrando que sabe llaves y contrallaves en este primer episodio, en esta primera caída. Muy atento también el referee. El primero en tomar participación es el Terror Chino. Lo tenemos con las acciones. Es el reconocimiento de las armas del rival. A pesar de que han sido muchas batallas las que han sostenido estos jóvenes poblanos. Pero bueno, siempre hay un as bajo la manga. Siempre hay algo que se prepara durante la semana para desconcertar al enemigo. Fuerza Chicana ahí con un candado al cuello que sabe quitarse perfectamente este Rey Samurai, con una máscara singular. Pocas máscaras en la historia de la lucha libre mexicana, Miguelito Linares, con ese aplique en la parte superior. En tiempos muy lejanos, los hermanos Khan, Genghis Khan, Kublai Khan,
en tiempos más recientes Takeda, si no me equivoco. Sí, es efectivamente cierto parecido, precisamente ahí en el diseño de esa máscara. Cuando tenemos a uno que perdió la máscara, este cholo, hombre que tiene experiencia, lona recorrida, muchas rudezas aquí, enfrentando a Arcalis en esta primera caída. Aquí tenemos al Cholo, hoy capitaneando la esquina ruda. Y ver ustedes con qué fuerza, con qué furia se lleva Arcalis al toque de espalda. Sale perfectamente el poblano. Y a su vez está intentando el toque de espaldas universal. 2 segundos únicamente. Sigue llegando público a esta arena Puebla. Es la lucha de calentar luna, como se dice. Calentar el ambiente. Y hoy sí se necesita calentar mucho este ambiente porque está gélido. Bastante frío en gran parte del territorio mexicano, pero bueno, pues aquí al calor de las acciones de la lucha libre, nosotros vamos entrando aquí en ambiente ya para llevarles este mundo que tiene magia, que tiene espectacularidad. En los tirantes a los brazos aquí del Cholo sobre Arcalis y una japonesa, Okigoshi, una aportación del judo y luego la sacada de lado, una alita, cortesía del Cholo sobre Arcalis. Que ahí no lo puede creer el encapuchado técnico. Buenos recursos, buena estampa de este Arcalis. No es la primera vez que lo vemos y la verdad tiene patas para gallo. Y enfrentar a Cholo no es cosa fácil. Este Cholo que en los próximos días está por cumplir ya 1 año de la caída de su capucha en el ring sagrado de la Arena México. Un Cholo con un colmillo largo retorcido con esa apariencia de los pocos luchadores con tema musical de presentación. Compuesto especialmente para él. Así es el Cholo. Lo lleva consigo en donde quiera que se presenta. Y aquí la Arena Puebla no es la excepción. Nuevamente magia blanca. Se nota más asentado en su debut. Si bien es cierto que no le dio el pánico escénico, pero sí tuvo algunas imprecisiones. Pero el tiempo pasa y ahí está magia blanca. Uno de los alumnos hoy en día del Último Guerrero, preparándose no solamente en la Arena México, sino también en el gimnasio del Último Guerrero, al oriente de la Ciudad de México. Ahí está el tornillito por parte de Magia Blanca sobre Apocalipsis. Ni siquiera había venido a este mundo Magia Blanca cuando Apocalipsis ya era luchador profesional. Castigando ahí con las cuerdas a Magia Blanca, parece Cholo, también pura fortaleza, puro colmillo. Vamos a ver qué pasa en lo que puede ser ya en los momentos decisivos de esta primera caída, Miguel Linares. Y bueno, pues ahí está el Cholo llevándose al Rey Samurai. Observen ustedes el castigo ahí, terrible. Castigo a los brazos, utilizando las piernas. El Cholo ha sacado ya la rendición del Rey Samurai. Unas patadas de Arcalis, pero rápidamente fuerza chicana. Ahí con toda la furia que ya le conocemos a este luchador poblano. Fuerza chicana va a aplicar un crotch ahí sobre Arcalis para que venga Apocalipsis de esta manera para poner espaldas planas y una primera caída ruda. Se veía venir muchos años trabajando juntos Apocalipsis y el Cholo y hoy complementados con fuerza chicana. Me parece que son una tercia de mucho peligro, una aduana difícil de pasar, Julio. 25 de diciembre, infierno en el ring, en la Arena México, lucha en jaula, 12 máscaras en juego, 5 de la tarde, la cita en la México Catedral. Vamos a ir a la reconstrucción de los hechos. Ven ustedes, primero la deseducadora, luego está preparando la llave. Observen el trabajo, la creatividad del luchador. Ahí, con las piernas, castiga los brazos del rival y jala precisamente la cabeza para producir dolor. Luego, este movimiento, el espaldazo hacia el frente, las espaldas planas, el Cholo, este Apocalipsis y el Cholo haciendo causa común. Y así, los rudos se llevan la primera caída. Lo que vimos fue historia, lo que importa es lo que sigue, señoras y señores, arrancando ya el segundo episodio. ¿Por qué no pensarlo también en el episodio, en el capítulo decisivo? Depende de los rudos. Aunque los técnicos tienen que sacar el coraje, la garra, el hombre de triunfo. Vaya pasada tremenda por parte de Fuerza Chicana sobre su rival Rey Samurai. Aparece Arcalis, que no ha podido brindar todo ese estilo, toda esa gama de conocimientos a pesar de su juventud, porque los rudos simple y sencillamente no lo han dejado respirar. Si no, chequen ahí el tratamiento, vean nada más en qué condiciones queda Arcalis por cortesía
de Apocalipsis y de Fuerza Chicana. Este cholo que anda desatado, anda no con el pelo suelto, pero sí con la trenza a flor de piel. No, y una estampa que tiene de rudísimo este cholo, ¿eh? Como que le estorbaba la máscara, Miguel. Sí. La verdad, haciendo honor a su nombre, luce perfectamente bien sin la capucha y el cholo. Aquí lo tenemos, precisamente, metiendo los puños, luego el codo sobre la variedad de Magia Blanca. Hacia la esquina de forma diagonal aparece Apocalipsis, Fuerza Chicana. Viene el cholo así. Puro vato loco, dice el cholo. El grito de puro vato loco forever. Ahí está cholo. Sacando el colmillo, literalmente, mordiendo ahí la muñeca. El brazo de Rey Samurai, que no la ha visto llegar tampoco en esta confrontación. Y menos aún cuando ya le cayeron 3-1. Acciones completamente ilegales, pero así se las gastan los rudos. Aparece Arcalis, desafiando así cara a cara a Cholo. Es la primera vez que se topan en este escenario. Ahí está el Cholo demostrando por qué tiene mucha lona recorrida. A él le tocó todavía luchar en la Arena Isabel de Cuernavaca, Morelos. Eran 3 cholos. Solamente se sobrevive, inclusive por todo el Bajío, por León, Guanajuato. Uno de los rudos a vencer, el peligroso Cholo. Se va al esquinero, va a tomar distancia, viene con todo Cholo. En salva hacia la parte, vaya castigo por parte de Cholo. Y Arcali se retuerce del dolor. Una segunda caída que continúa por el mismo sendero, de auténtico tormento para los técnicos. Vamos a esto, a ver ustedes las patadas. Ahí muy cerca de la zona de foul. El referee dio por bueno el impacto, no hay delito que perseguir, dice. Y viene Magia Blanca, base de habilidad, tendrán que recuperar terreno los científicos. Cuando aparece Arcalis, vuela también Rey Samurai. Ahí están los científicos haciendo también una mejor coordinación en sus movimientos para venir así. No, pues cuáles vuelos, ahí los rudos más astutos. Y viene Magia Blanca, se está llevando al Cholo. ¡Oh! Difícil momento para el rudo. 2 segundos únicamente. Vuelve al ataque Magia Blanca. Vamos a ver qué es lo que intenta. Ahí preparando el camino a la victoria. No se decide Magia Blanca. Finalmente el crotch. Y va a ir a las alturas. Así desde la tercera. Una guillotina sobre la variedad del Cholo. Lo tiene ya listo para la cuenta de los 3 segundos. Y se está emparejando la batalla. De capitán a capitán, Magia Blanca sufrió, pero finalmente sometió al Cholo. Ahí en el centro del ring. Buscó amarrar el castigo, después surcar el espacio. Finalmente llegó al objetivo, doblegar al rival. Empatar las acciones aquí en la Arena Puebla. Esto está parejo. CMLL informa, recuerden la cita los miércoles a las 5 de la tarde. La voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de CMLL.com. Todos los miércoles, 5 de la tarde. Vamos a recordar la historia cercana. Las acciones de este segundo capítulo, justo cuando querían surcar el espacio Rey Samurai y Arcalis, así los enfriaron, así los bajaron. Cuando el panorama lucía completamente rudo, sacó ahí el coraje Magia Blanca con algunos conflictos, pero finalmente ahí, sometiendo al peligroso Cholo, 3 palmadas del terror chino. Esto se empataba hasta medio ring con esa guillotina. Magia Blanca sobre el Cholo. El jovencito lagunero sigue cuesta arriba. Y así lo demuestra en la Arena Puebla. Bueno, pues aquí en la tierra de las semitas, señoras y señores, amigos aficionados, llevándoles este mundo de la lucha libre desde la Arena Puebla. La esquina ruda con el Cholo, Apocalipsis, Fuerza Chicana. Estamos en esta tercera caída, el impacto fuerte del rudo sobre Arcalis, que responde con este raquetazo tremendo sobre el pecho del rival. Hacia la zona de cuerdas ahora, Arcalis imprimiéndole mayor velocidad. Otra vez a las cuerdas, esquiva. Trata de implementar este estilo de lucha que a él le conviene, con más velocidad, con más rapidez en cada uno de los movimientos, yendo a las alturas. Pero no se puede confiar porque Fuerza Chicana le lleva en tonelaje. Un rudo muy peligroso. Y aquel vuelo espectacular sacando de lado a Fuerza Chicana. Arcalis
Ahí queda. Mostrándose para este público técnico, un público que comulga con los científicos. Tiene pasta de figura Arcalis, lo ha demostrado en repetidas ocasiones aquí en su casa, la Arena Puebla. Tiene magia blanca que es enfriada así, con la tremenda fortaleza y experiencia de Chole, buscando doblegarlo nuevamente, pero ya se sabía la lección. Magia blanca, muy jovencito, dando sus primeros pasos ya fuera de la comarca lagunera. El último guerrero lo está puliendo, lo quiere convertir en un luchador de otro nivel. Ahí están las tijeras voladas sobre el Cholo por parte de Magia Blanca. Continúa haciéndole la faena al experimentado Rudo. Hasta el momento saliendo bien librado Magia Blanca, pero siempre, siempre así, demostrando que tiene con qué. Y vamos a ver si más adelante logra surcar el espacio. También sabe abrir las alas y lo sabe hacer muy bien. Aparece Rey Samurai, que no se queda atrás y se reporta listo para medirse con Apocalipsis. Muchos años de Apocalipsis como uno de los rudos a vencer. En Perú 77, la Arena Coliseo. Colmillo, fortaleza y mucha, pero mucha maña. Ahí lo tenemos precisamente, es Apocalipsis. En este duelo frente a Rey Samurai. Un técnico que tiene otras características, otras armas, como la velocidad, como esta improvisación, la creatividad de su quehacer luchístico. Amenazaba volar, pero muy astuto el Cholo, lo hace fallar. Y aquí Fuerza Chicana, el martillo al brazo, está preparando el camino a la victoria. Atención, clavando prácticamente a Arcalis. Espaldas planas, 3 segundos, de esto no se repone Arcalis. Y aparece Magia Blanca. Eliminado ya Arcalis. Rey Samurai vapuleado fuera del ring. Y aquí tenemos al Cholo. Quiere hacer un torito Magia Blanca, pero está cayendo en las garras de este hombre. Ve nada más qué castigo brutal del Cholo sobre Magia Blanca. De capitán a capitán. Aquí, aquí se decide todo. Los rudos se están llevando la victoria en este escenario, la Arena Puebla. Ahí, señoras y señores, la tripleta vencedora. Se le hicieron al Cholo en la caída anterior, pero en esta ya no estaba de brazos cruzados y le da el triunfo a su equipo. Amigos aficionados, recuerden que ya existe la aplicación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bájela directamente a su celular. Es totalmente gratis. Usted estará enterado de todo lo que sucede dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Baje la aplicación del Consejo. Vamos a recordar los momentos culminantes de esta tercera y definitiva caída. Era la Rosa, sin embargo, con esa variante, Fuerza Chicana. Abre un boquete ahí en la lona con la cabeza de Arcalis. 3 palmadas, Arcalis quedó viendo estrellitas. Y después, de capitán a capitán, con este castigo que tiene ya especializado el Cholo, le arranca la rendición. El conteo de las 3 palmadas al novato Magia Blanca. En esta ocasión los rudos infinitamente superiores a la tercia científica. En muy malas condiciones queda ahí Magia Blanca. Es el precio de la lucha libre. 3 palmadas. Punto final. Los rudos se llevan esta primera confrontación desde la Arena Puebla y calientan el ambiente de una forma sensacional. Mucho colmillo, mucha experiencia y mucha rudeza. Las emociones continúan en el lunes de Arena Puebla. Llega el caballero de la noche, Lestat.
él. Cuenta con gran trayectoria dentro de la lucha libre mexicana. Aparece Espíritu Maligno. Un encuentro que sacará chispas aquí en la Arena Puebla. Llega Policeman. El caos se genera aquí en la Arena Puebla porque llega Disturbio. En un encuentro en relevos sencillos lucharán a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En una esquina aparece el Estadi Espíritu Maligno. En la esquina contraria, Disturbio y Policeman. Referí para este encuentro, el Tirantes. Señoras y señores, amigos aficionados, una lucha, una batalla tremenda será esta. Esta noche arde Troya. Y cómo no, hay cuentas pendientes. De pronto apareció Espíritu Maligno. Usted recordará, amigo aficionado, un luchador rudo que vino a apoyar al Estar. Y la bronca es con Policeman. Y Disturbio ahí metido también en esta confrontación. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Aparece ahora Espíritu Maligno, el hombre que lucha descalzo. Aquí lo tenemos frente a Disturbio. Lucha de poder a poder. Realmente el único luchador técnico es Lestat, Julio César Rivera. Así es, este Lestat en esta alianza más que increíble con Espíritu Maligno, el hombre que perdió la máscara en este mismo escenario ante el jovencito Stigma, gran figura local. Y bueno, King Jaguar no está presente en esta batalla, que también tenía una vela encendida en esta rivalidad, pero el que tiene la antorcha a todo lo que da es Policeman. King Jaguar que salió muy lastimado la semana anterior. Sin embargo, también próximamente se reportará listo en esta batalla donde la polémica está a todo lo que da. Policeman, el hombre que no se anda por las ramas, así dejando caer la humanidad sobre el Estad. Gran triunfador en la Arena Puebla. 3 palmadas, adiós Lestat. Y Disturbio, que es una garantía en espectáculo y rudeza, se va con todo sobre Espíritu Maligno. De rudo a rudo en esta confrontación. Muy confusa la batalla, en donde todo puede suceder. Espíritu Maligno la semana anterior apareció así de la nada para salvar a King Jaguar, para salvar a Lestat, algo que nunca antes había visto. Sin embargo, en esta primera caída, tanto Policeman como Disturbio, rudos consumados, se están llevando la victoria. Dos hombres que sí están en la esquina que les corresponde. Habrá que ver más adelante si Lestat aparece como rudo o simple y sencillamente Espíritu Maligno aparece como técnico. 25 de diciembre, la cita en la Arena México. 5 de la tarde, una función especial. Infierno en el ring. 12 máscaras en juego. Recuerden, 25 de diciembre, todos a la Arena México. Vamos a recordar la historia cercana, cuadro por cuadro, acción por acción. Así están bajando al Estad. Y lo remataban de esta manera, con ese colmillote, con esa experiencia del hombre de la macana, Policeman. 3 palmadas del Tirantes, adiós Lestat. Y vendría más, porque también Espíritu Maligno lo iban a exorcizar por obra y gracia de Disturbio, rudo importante en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. 3 palmadas, los rudos, verdaderamente rudos, se llevaban el primer capítulo. Y aquí estamos ya, amigos aficionados, en esta segunda caída. Una pasada, una vuelta de campana tremenda sobre la humanidad de Espíritu Maligno. Ahí está el hombre de la macana, el señor Justicia, Policeman, en este duelo tremendo.
Cuentas pendientes ahí con espíritu maligno. Y ver ustedes pisándole los pies. Luchador que lucha descalzo. Este espíritu maligno no es el primero en la lucha libre. Ya en otras ocasiones hemos mencionado. ¿Te acuerdas qué luchadora luchaba precisamente descalza? ¿Luchadora? Sí. Vicky Williams. Vicky Williams, sí, cómo no. La que fuera campeona mundial, que luchó en este mismo escenario, la Arena Puebla. Y aquí estamos ahora con Lestat. Y este hombre que es Polisman y Disturbio. Y mete la cachetada tremenda, Disturbio. Ahí hace caritas este hombre que es Tirantes. Hacia la zona de cuerdas viene Lestat, así, mostrándose ante los rudos y pide el apoyo de espíritu maligno. Ahora tienen que reaccionar estos hombres, cuidado. Patada sobre Disturbio para sacarlo del cuadrilátero, sale también Polisman. No existe esa sincronización plena entre Lestat y Espíritu Maligno. Sin embargo, no hay agresiones entre Espíritu Maligno y Lestat. Este Espíritu Maligno es uno de los rudos más queridos en este escenario cuando Lestat amenaza con surcar el espacio. Abre las alas así, con todo sobre Polisman, que no supo ni dónde dejó la patrulla. Y aparece Espíritu Maligno, listo para tejer el castigo sobre Disturbio. Rudo, ya lo decíamos, imponente. Rudo que tuvo una participación sensacional en busca de un ídolo y así lo está doblegando. Así que esta segunda caída es para el técnico, es para el rudo. Pues ya no sé ni qué decirles, pero sí para la alianza increíble de Espíritu Maligno. Aunque de forma todavía oficial no ha finalizado, ahora sí. Jamás de los jamases, Polisman, en las condiciones en las que quedó después del lance por parte del Lestat, iba a regresar. Disturbio ya había mordido el polvo, así que Espíritu Maligno y Lestat se alzan victoriosos en este segundo episodio. CMLL informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de CMLL.com. Todos los miércoles a las 5 de la tarde con grandes invitados, noticias, entrevistas, lo que usted quiere saber sobre el Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerden, miércoles 5 de la tarde. Recuerden ahora, señoras y señores, la historia cercana. Segunda caída abriendo las alas Lestat, es su especialidad. Y también demostrando buen llaveo. Ahí Espíritu Maligno, rudo diferente, doblegando a Disturbio. Rudazo del escándalo ahí, señoras y señores. Y de esta manera es como le arrancaba la rendición. Vamos adelante, señoras y señores, amigos aficionados. Ahí el Tirantes haciendo el conteo. Ya lo tenemos aquí. Otro ángulo. Estos hombres estaban emparejando esta confrontación. Bueno, pues continuamos. La cosa está que arde. Ya nada más. ¿Qué tanto dice el Tirantes, Julio? Bueno, el Tirantes está ahí tratando de penalizar las acciones, pero son dos rudos, así que bueno, ni para dónde inclinarse. Ya Lestat también sacando el coraje, su faceta ruda por uno de los pasillos castigaba a placer a Polisman. El trabajo en conjunto continúa. Si bien es cierto que no hay sincronía, no hay mucha conjunción, pero no ha habido agresiones entre Lestat y Espíritu Maligno. Y si me apura a decirlo y a pensarlo, Miguel Linares, lucen bien los poblanos, Sí, cómo no, aquí está Polisman. El hombre de la macana, el señor Justicia, el hombre que impone la ley, el azul. Aquí viene Espíritu Maligno. ¡Oh! ¡Qué patadas! ¡Uf! No se ha cortado las uñas. Este Espíritu Maligno dejó las huellas ahí sobre el rostro de Polisman. Y Lestat ahí. Vamos a ir a esto precisamente. Ve nada más. ¡Uf! Vio venir ahí los pies de Espíritu Maligno. Y ahora Lestat y Espíritu surtiéndole aquí a Disturbio toda clase de golpes, toda clase de castigos, golpes de todos tamaños, sabores y colores. Cuando apareció Lestat, caballero de la noche, y ahora está llamando a Espíritu Maligno para que venga de esta manera. Ahí quedó a merced del rudo. ¡Uy! Las patadas tremendas de Espíritu Maligno. Bueno, ahí está Espíritu Maligno demostrando esa rudeza, esa efectividad. Y el público también está un tanto confundido, porque nunca imaginó ver en una misma esquina a Lestat. ¡Ay, cuidado! Cuidado. Cuidado. Ojalá Lestat
no se le caliente la cabeza. Fue un accidente, no fue una agresión. Viene con todo Lestat, salvando espíritu maligno. Al parecer las acciones y la alianza continúa en esta caída. Lestat buscando victimar a Policeman. El hombre de la macana ahí sometido, buscando Lestat donde azotarlo, buscando la zona más dura de este ring de la arena. ¡Puebla! ¡Qué forma de bajarlo! Esto puede ser el final. Pidiéndole ahí a espíritu maligno que escale la montaña para que se proyecte sobre su rival, pero antes aparece Disturbio. Ojalá y el agua no vaya a llegar al río, vaya a desbordar las acciones también Miguel Linares, porque espíritu maligno está haciendo bien las cosas. Y Lestat, bueno, es uno de los grandes consentidos, metiendo los rodillazos ahí. Esto puede ser el movimiento, el castigo final. No fue así, solamente 2 segundos. Disturbio buscando el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, donde puede tener mayor ventaja sobre Lestat e impedir que el joven poblano llegue a las cuerdas y empiece a surcar el espacio. Aparece Policeman. Lestat está solo y su suerte. Y atención, porque aquí aparece espíritu maligno, se va de largo. Y aparece Policeman sobre Lestat con esta plancha, lo tiene ya con espaldas planas, 3 fuera. Y Disturbio se encarga de espíritu maligno, puso la rodilla por delante y después se lo lleva al toque de espaldas. Así es, señoras y señores, amigos aficionados, Policeman y Disturbio se llevan esta tercera caída y con esto la lucha, la batalla y todavía este castigo extra para espíritu maligno. La lucha ha terminado, pero ahí de la cabellera tomando cuidado. Quien Miguel aparece en esta pasarela, Es King Jaguar. Está lastimado, ¿eh? Sí. Viene con ropa de civil, pero llegó a esta arena Puebla para desafiar ahí a Policeman, el que era su gran compañero, gran amigo. Ahí Disturbio y Policeman le dicen al lesionado King Jaguar que se alzaron victoriosos en esta confrontación, pero bueno, se dio su tiempo para arribar ahí por el pasillo de la fama King Jaguar para desafiar a Policeman. Un pique que se está tornando muy, pero muy interesante. La semana anterior, espíritu maligno fue el luchador salvador en ese pique, en esa confrontación. Y bueno, ya lo tiene en la mira King Jaguar. Ya lo sentenció a Policeman. Vamos a ver hasta dónde llegan. Vamos a ir, amigos aficionados, a la repetición, la reconstrucción de los hechos. Volaba Policeman sobre Lestat. Lotería con espaldas claras. Ahí se daba cuenta Tirantes. Hacia el conteo vemos a Disturbio, un espíritu maligno que trataba de quitárselo con un candado volado, pero muy astuto Disturbio. Pone la rodilla por delante de esa quebradora y luego el toque de espaldas. Ahí lo mantiene pegado en la lona. Así, de esta manera llegaba la victoria para Disturbio y Policeman. La historia del campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre data de marzo de 1993, y a través de los tiempos ha tenido los más variados dueños, pero los que van a la cabeza con el mayor número de defensas son Rey Bucanero y Último Guerrero. 18 en su primera etapa, después 9 en un segundo periodo y finalmente solo una en su último reinado. Y es precisamente el luchador de otro nivel quien, junto con Negro Casas, ostenta el récord de que en 6 ocasiones distintas y con diferentes aliados han poseído estas coronas. Ahora ya lo sabes. Y damos paso al encuentro de Amazonas de Ring.
aparece en este cuadrilátero la Vaquerita. La sensualidad se hace presente aquí en la Arena Puebla, porque aparece Lluvia. Y para completar esta tercia técnica de Amazonas de Ring, aparece la originaria de Monterrey, Nuevo León, Princesa Sukey. Está apareciendo en esta Arena Puebla, rudeza pura, porque llega Reina Isis. Ella es una de los mejores físicos del Consejo Mundial. Rudeza y sensualidad, porque llega la panameña Dali. Completa la tercia ruda de Amazonas, conocida como la flor letal, Amapola. En un encuentro de Amazonas de Ring, lucharán a ganar 2 o 3 caídas y sin límite de tiempo. Como capitana de la esquina técnica, Princesa Sukey. Como capitana de la esquina ruda, la flor letal, Amapola. Ya se les extrañaba en la Arena Puebla, señoras y señores, las Amazonas regresan a este escenario. Batalla en relevos australianos, ahí se ponen de acuerdo los últimos detalles. Princesa Sukey, Lluvia y la sensual Vaquerita, directamente de la Perla Tapatía y por el bando de las rudas. La presentación aquí, nuevamente, de Reina Isis, la flor letal Amapola. Y Dalis, la gladiadora, la caribeña, la panameña, como ustedes prefieran. Vámonos directamente a esta confrontación de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Están regresando aquí a este escenario. La verdad se les extrañaba. Las damas luchadoras, al igual que los pequeños superestrellas, no nos cansaremos de decirlo, son sinónimo también de entrega, de profesionalismo. Ahí está la Vaquerita, mujer con vasta experiencia que ha tenido algunas pausas en su carrera, sin embargo, tiene toda la experiencia del mundo. Una mujer
que todavía alcanzó alguna preparación del Diablo Velasco en su natal Guadalajara, Jalisco. Y Amapola, bueno, ni qué decirlo, estandarte junto con Marcela de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Prepárense para disfrutar esta batalla, donde las damas luchadoras, seguramente Miguel Linares, van a dar la nota grande. Así es, efectivamente, desde la Arena Puebla. Las damas luchadoras en acción en este local con historia y tradición. La ex campeona mundial, la Amapola, aquí la tenemos, esta ruda, peligrosa, experimentada. Aquí la presa de muñeca, observen ustedes el martillo al brazo y la contra. La vaquerita sabe que así, con ese candado volado, se la puede quitar de encima. Y ahí lo logra perfectamente, aunque Amapola alega que la jalaron de la cabellera. Me pareció que la acción fue perfecta, legal, por parte de la vaquerita. Esta luchadora jalisciense que aquí, con este candado volado, bien, apretando con fuerza. Nuevamente un candado a la cabeza y rompe perfectamente a Amapola. Aquí lo tenemos en acción y la patada sobre su rival. Experiencia de corte internacional de Amapola. Otra vez con el candado, empleando la fuerza, y vaquerita aquí con sus armas, con esa habilidad, con esa técnica, y así sacando de lado a Amapola. Son las primeras acciones en esta lucha en relevos australianos. Las damas luchadoras, un capítulo en verdad brillante el de estas damas dentro del mundo de la lucha libre mexicana. Desde la coreana, la Vendetta, Magdalena Caballero, Betty Holguín, hasta esta nueva generación de luchadoras, pasando por muchas que han dejado su nombre escrito en letras de oro. Cuando tenemos a la vaquerita y aparece Dalis, la parameña. Tenemos el relevo, aparece esta chica originaria del barrio Bravo de Tepito, Lluvia. La dama del escándalo se hace presente, la hija del pocho maldito, sangre chicana. Ahí está enfrentando a Dalis, peligrosa entre las peligrosas. Vamos a ver hasta dónde llega este duelo. Caso muy particular, el de Lluvia, que inició por su gran afición a la lucha libre. Por años estuvo sentada en las primeras, segundas, terceras filas de la Arena Coliseo, de la Arena México, hasta que se decidió entrenar, y ahí está ya como una figura importante dentro de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a ver qué hace la panameña, una mujer que ha conquistado al público mexicano, que ya lleva mucho tiempo en nuestro país. Su padre promotor luchístico allá en Panamá. Ahora ve con buenos ojos cómo Dalis se ha convertido en una triunfadora en territorio mexicano. Ahí está Lluvia, una mujer que tuvo también un compás de espera fuera de toda actividad, sin embargo ya está regresando y ahí está. Además que tuvo una participación sensacional junto con Reina Isis, también con Princesa Sugei en el pasado Miss Consejo Mundial, los mejores físicos presentes en Arena México. Esta Lluvia demostrando que también sabe de rudezas. Lo trae en la sangre. Su padre, uno de los rudos más emblemáticos de los 70s, 80s y 90s, el gran Sangre Chicana. Así es, aquí está precisamente su hija, esta chica que es Lluvia. Y viene así, con este movimiento, con esas tijeras certeras, perfectas ahí para sacar del cuadrilátero a Dali. Se muestra Lluvia. Se convierte en un auténtico tornado. Y cuando tenemos ahora a Sugei frente a esta que es Reina Isis, más experiencia, mucha lona recorrida de Princesa Sugei sobre Reina Isis. El candado, previa patada, y ahora hacia la zona de cuerdas la regiomontana, y viene con esta patada. Ahí está Princesa Sugei. Tiene una fortaleza en las extremidades inferiores extraordinaria esta mujer que es Princesa Sugei. Y ahí está Reina Isis. Y la van a llevar hacia la zona de cuerdas. Y viene así metiendo el codo perfectamente, mostrando también recursos. Y de la cabellera mostrando también rudezas. ¿Cómo no? Le llama la atención ahí. Terror chino amenazaba descalificar. Y cambia la estrategia Reina Isis. Sin embargo, la respuesta de igual manera
se la sabe de todas, todas, Princesa Sugei, la mujer que ha militado en los dos estilos, era el rudo y era el técnico. Mucha experiencia de la reina Sugei, directamente la sultana del norte, ahí haciéndole la faena, una de las más jóvenes, de las más novatas también, la reina Isis, que sin embargo ya Japón sabe de su categoría. Larga temporada en la Tierra del Sol Naciente, en la empresa Reina. Prácticamente 4 meses por esas tierras. Y viene con todo. Cuidado, tremendas patadas de lluvia en pleno rostro de la reina Isis. Y el remate viene. Le está lloviendo en serio. Viene con toda la vaquerita ahí, sembrando a Isis. 2, 3 palmadas. Ya la reina Isis está mordiendo el polvo. Ojos rojos en la esquina de las rudas. Amapola es la lideresa. Viene lluvia que anda inspirada en esta confrontación. Viene con todo Amapola también, descargando la metralla con todo sobre lluvia. Amapola puede ser el factor determinante que cambie la historia. Sin embargo, también lluvia no está de brazos cruzados, provocando ahí el conflicto entre las rudas. La planchita por parte de lluvia sobre Amapola. Viene Sugei, viene Sugei. Este castigo no se va a escapar jamás de los jamases Dalis. Así que esta primera caída es para las consentidas, la vaquerita Princesa Sugei. Y lluvia, de manera sensacional, se lleva en el primer capítulo, demostrando excelente conjunción, excelente trabajo en equipo. Este 25 de diciembre a las 5 de la tarde, todos a la Monumental Arena México. Función especial de Navidad. Esto será un auténtico infierno en el ring, con 12 máscaras en juego. Recuerden, 25 de diciembre, 5 de la tarde, Arena México. Vamos a recordar la historia cercana con la magia de la repetición. Vean nada más. Chequen las tremendas patadas por parte de lluvia en pleno rostro de la reina Isis, que se cimbra en serio. Y después le llovía todavía a Isis con ese codazo desde las alturas por parte de la vaquerita. Así se la lleva al conteo de las 3 palmadas. Lluvia se daba tiempo también para impactarse sobre Amapola, pero esto es de gente grande. Miguel, hay que disfrutar este castigo por parte de la Princesa Sugei. Así, de esta manera, se llevaban la caída las técnicas. Antaño esta llave la conocían como el Octopus, y ahí, con esas tijeras al cuello, palanca al brazo, estaban ganando las científicas. Continuamos, señoras y señores, estamos en la Arena Puebla. La primera caída fue para las técnicas. Vamos a ver qué nos depara el destino en este segundo capítulo. Esta mujer, la Princesa Sugei, la verdad, ha demostrado que tiene muchísima técnica. Desde que cambió la bandera de las rudezas a la técnica, se ha ido a los cuernos de la luna. Sin embargo, las rudas remando contracorriente ahí con los codazos brutales de Dalis sobre Sugei, quieren emparejar las acciones. Por nada del mundo quieren caer en 2 caídas al hilo. Ahí se llevan a las cuerdas a la vaquerita. Está en malas condiciones. Viene con todo Amapola, Amapola, Amapola. Tremendo castigo por parte de la flor letal. Amapola, pionera de las Amazonas del Consejo Mundial. Isis ya más recuperada, impulsando a su compañera, la panameña. Quien sigue, viene Amapola. Solamente falta Isis. Les dice a sus aliadas que le abran cancha. Viene con todo, metiendo las botas en la humanidad de lluvia. Aparece Sugei, pero las rudas poco a poco, Miguel, están tomando partido. Aquí estamos en la baja de la repetición. Qué patadas ahí sobre lluvia. Y ahora Princesa Sugei va a ser sometida por Amapola con estas alas del diablo. Ahí, cortesía de Amapola. Se rinde, está eliminada ya. Le pusieron las espaldas planas a Sugei, que es la capitana. Y bueno, pues en ese duelo crucial, las rudas están emparejando la batalla. Una caída por mando. Mucha clase de estas rudas. CMLL informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, completamente en vivo en punto de las 5 de la tarde a través de CMLL.com. Vamos a ir a esto, señoras y señores, a la magia de la repetición. De capitana a capitana, Amapola con estas alas del diablo daba cuenta de Princesa Sugei. Después, simple trámite, girarla, ponerla de cara a las lámparas para que contara terror chino
los 3 segundos, otro ángulo, ven ustedes, las alas del diablo, ahí, y Princesa Suhei no pudo hacer ya prácticamente nada, la mantuvieron pegada en la lona los 3 segundos. Todo listo, señoras y señores, para el capítulo decisivo en esta confrontación desde la Arena Puebla con las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Las rudas se encontraron el camino del éxito. Va a ser muy difícil que pierdan esa brecha, aunque las técnicas tienen que emplearse a fondo. El tratamiento capilar sobre lluvia la traen pues de un lado a otro. Las rudas con la espada desenvainada, bien capitaneadas, fiel a su estilo Amapola, demostrando ese colmillo largo y retorcido. Viene con todo Isis, proyectando la humanidad sobre la región montana. Amapola tampoco se queda atrás, amarrando la humanidad de la mujer con la que hiciera gran alianza, fuera su gran compañera. Suhei, sin embargo, hoy son grandes rivales. Alice también poniendo ahí el granito de arena, mordiendo la frente de la Princesa Suhei. Bueno, está Dalis, anda desatada, Miguel. Ahí la patada sobre la vaquerita. Les llama la atención Terror Chiro, y es que han estado trabajando hacia el equipo, en sociedad, echando montón, estas rudas, como auténticas hienas del cuadrilátero. Y ahí otra vez sobre la vaquerita. Espera Amapola la zancadilla. Las patadas de Dalis hacia afuera del cuadrilátero cuando aparece lluvia. Ahí lo tenemos en problemas, la hija de sangre chicana. Esta que es la dama del escándalo. Ahora siendo vapuleada, la triple patada para la chica de Tepito. Ahí queda precisamente lluvia. Difícil compromiso. Hay un diálogo seguramente no muy cortés, no muy cordial entre Suhei y Dalis. Y viene la parabella. Esta mujer originaria del país del Gran Canal. Y Amapola. La patiza tremenda. También interviene Isis. 3 contra 1. Temperamento fuerte de Amapola. Y ahí se hace notar ahora. Vaya castigo para la regiomontana, y la que golpea es Reina Isis. El dominio es completo por parte de las rudas, aunque Suhei quería sacar la casta. Vamos a ver qué pasa en esta tercera y definitiva. Suhei es la lideresa, por el otro bando lo es Amapola. Las patadas voladoras por parte de las científicas. Aquí puede cambiar radicalmente el destino a su favor. Ya cada quien tiene a su pareja y vaquerita vigilando a Isis, el ojo por ojo, diente por diente, y venganza todo lo que da, castigando a Isis. Dalis no se queda atrás en cuanto a suplicio. El terror chino tiene que estar muy atento a las acciones. Las técnicas sacando el coraje, sacando la costa. Vean nada más el tratamiento. ¿Cuál técnica? ¿Cuál buena costumbre? Miguelito Linares, buena escuela. Eso ha quedado atrás. Las científicas están sacando ahí el coraje. Se comaró el sentón de lluvia. Uno más. La Princesa Suhei, la vaquerita también sobre Dalis. Fuerte el castigo hasta que aparece Amapola. Pero ahí va a ser sometida por la vaquerita. Ahí lluvia la zancadilla. Y la tienen ahí a modo. Es la capitana. Tienen que aprovechar aquí este momento, la circunstancia. ¿Quién va a venir? Es Suhei. Con la patada. Creo que es el momento ahí para rendir a Amapola. Pero cuidado porque están apareciendo Dalis y la Reina Isis. Recuperó terreno también Amapola. Y aquí, atención, se escapa prácticamente Amapola. Estaba cayendo en la trampa. Otra vez al ataque Princesa Suhei. Dos mujeres con experiencia, se conocen perfectamente. Formaron gran sociedad estas damas. Y aquí, al rescate otra vez de Amapola cuando vuela lluvia. Y Dalis, atención. En todo lo alto, una cargada de bombero para después depositar con este crotch ahí a lluvia. Viene con todo Isis, va a escalar la media montaña ahí, dejando caer la humanidad sobre lluvia. 3 palmadas, adiós lluvia. La hija de sangre chicana ha sido borrada de la faz de la tierra. Y después,
El toque de espaldas también de Dali sobre la vaquerita, así que ya es oficial. Señoras y señores, las vencedoras en esta confrontación, la Flor Letal, mujer que marca la diferencia, Amapola en compañía de Isis, que hizo buen trabajo en esta confrontación, y Dalis con esa fortaleza, con esa furia desatada. Estas mujeres, las rudas, se llevan el encuentro. Amigos aficionados, ya existe la aplicación del Consejo Mundial de Lucha Libre, es totalmente gratis, usted la puede descargar en su teléfono inteligente y estar enterado de todo lo que sucede dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Baje la app. Vamos a recordar la historia cercana, señoras y señores, de cómo se puso la cereza en el pastel en esta confrontación. Isis ahí poniendo su granito de arena con esa planchita sobre lluvia para el conteo de las tres palmadas. Al tiempo también en que Vaquerita tenía esa cita con el destino porque ya la estaba esperando ni más ni menos que Dalis para sembrarla así en la lona. Buscando el conteo de las tres palmadas, hasta ahí llegaban las científicas en esta batalla. La victoria a favor de las rudas. Cada vez que se descubre un misterio en el ring, se registra una batalla para la historia. En el 2015, que está por finalizar, ellos han pagado tributo en la Arena México. Rammstein y Cholo, arrancando el año. Kamaitachi en homenaje a dos leyendas. La Sombra en el 82 aniversario. Pero antes de que termine el año, el ring sagrado deberá cobrar una víctima más. Ahora ya lo sabes. Viernes espectacular de Arena México, este 18 de diciembre, en punto de las 20:30 horas, la mejor lucha libre del mundo, en el Consejo Mundial. Mephisto, Volador, Dragón Rojo, La Máscara, Negro Casas y Atlantis. Y mi gran regreso a mi casa, con mi gente, la Arena México, Carístico presente. Viernes 18 de diciembre, Arena México, los espero. Continuamos con las emociones en este escenario. Él se dio a conocer como una revelación poblana. Recibimos a Estigma. Llega para calentar esa Arena Puebla, originario de San Andrés Sautla, Oaxaca. Recibimos al ritmo del Joconó, al oaxaqueño Fuego. Y para completar esta tensión técnica aparece Rey Cometa en una revancha. Sus adversarios los atacan. Llega Canelo Casas de Escándalo y Okumura. Capitán de una esquina, Rey Cometa. Capitán de la esquina contraria, Okumura. Listo, señoras y señores, qué manera de iniciar este combate. A traición. Aparecieron de pronto Escándalo, Okumura y Canelo Casas con todo sobre los técnicos. Hay cuentas pendientes, no pierda usted de vista a Estigma y Escándalo. Uno Okumura que también no olvida viejas afrentas con Rey Cometa y el Canelo Casas. Que ha crecido muchísimo este gladiador
que aparece también en esta contienda. Por lo pronto, de auténtico tormento para la causa técnica. Los rudos con todo buscando desde el arranque mismo esta victoria aquí en la Arena Puebla. Llegaron atacando por la espalda. Y bueno, han tomado las riendas de este primer capítulo. Ya lo decíamos, una revancha en esta confrontación en relevos australianos. Fuego no ha podido encender la mecha. Apenas apareció ahí con sus pasitos por el pasillo de la fama. También fue sorprendido, ni qué decir de Stigma y Rey Cometa, que ni siquiera había llegado al escenario. Apenas por el camino de los dioses fue atacado por la espalda. Stigma es el ídolo local, así castigado fuertemente por Okumura, por Canelo Casas, que va cuesta arriba, viene con todo escándalo. Bueno, y así le dedica este castigo al jovencito Stigma, el hombre del gran retorno. 11 meses fuera de circulación por parte de escándalo y está por la puerta grande. Cuando tenemos aquí a Rey Cometa, que trata de hacer algo por su causa, sin embargo le cayeron encima a estos rufianes. Sujeta Canelo Casas, golpea placer escándalo. La lucha de un solo lado. Tiene que imponer ahí la autoridad del Tirantes. Sin embargo, hay manga ancha para estos rudos. Y ahí el Canelo otra vez sobre el Rey Cometa. A la zona de cuerdas, aquí está la pasada. La vuelta de campana. Difícil para los científicos. Este luchador originario de Querétaro en problemas ahora. Cuando aparece el hombre de Osaka, Okumura. Hacia la esquina de forma diagonal, viene Canelo. Parece que reacciona Rey Cometa, nada, porque escándalo ya apareció. Y lo está esperando Okumura con esa quebradora. Otra vez al ataque el japonés. Lo va a bajar así, ya nada más. Y Canelo vuela en esta plancha espectacular sobre el Rey Cometa, que es el capitán. Aquí está terminando esta primera caída. Así, en señal de la victoria, los rudos se llevan esta confrontación. Victimaron al capitán Rey Cometa. Canelo se puso atento, pero los rudos están furiosos, atacando todavía. Esto ya es extra, pero este es su festín. 25 de diciembre, infierno en el ring, en la Arena México. Lucha en jaula, 12 máscaras en juego. La cita 5 de la tarde en la México Catedral. Vamos a recordar esto. Aparece Okumura en el duelo de capitán a capitán, bajando a Rey Cometa para que viviera después este hombre, el Canelo Casas, con esta plancha desde la esquina hacia el centro del cuadrilátero. Espaldas planas para Rey Cometa, que es el capitán de la tercia técnica. Así, de esta forma, los rudos estaban llevando el primer capítulo de esta batalla en relevos australianos. Continuamos, señoras y señores, estamos en la Arena Puebla y esto está a todo lo que da. Rey Cometa ni siquiera se ha podido levantar por su propio pie en esta confrontación. Fue sorprendido, es el capitán, ya fue doblegado en la primera caída. Y una combinación de miedo, la de Okumura, la del Canelo y por supuesto escándalo, brindándose al máximo. Vamos a ver si los técnicos encuentran la manija del triunfo. Sin embargo, están atacando cada quien por su lado. Y algo que está representando, que está distinguiendo a los rudos, Miguelito Linares, es el trabajo en conjunto. Y ahí Canelo Casas aflojándole la máscara a Fuego a este luchador oaxaqueño en una acción ilegal. Quiere conocer ahí el rostro de su rival. Y Canelo, vean ustedes, el Tirante le dice que no. Pero muy tibio ahí el Tirante, Así. Sí. Como que no se vaya a enojar el rudo, Manga ancha, así. Muy complaciente. Y bueno, Fuego está en serios problemas. Un hombre que ya tiene un compromiso importante para el infierno en el ring. El 25 de diciembre, en la Arena México, va a exponer su máscara. Máscara importante. Máscara que ha cotizado a través de los tiempos. En el ring sagrado de la Arena México viene con todo Okumura. Un hombre que ya fue rapado también en ese mismo escenario, en la Arena México. La danza de las máscaras se hace presente. Quiere arrancarle la máscara, la capucha con todo y rostro. Este Okumura anda, pero así, con la espada desenvainada, proyectando Fuego ahí a su propia esquina, la de los rudos. El codazo a la rodilla, bueno, no se ve ni por dónde.
entendiéndose con los ojos cerrados, los rudos y nuevamente Escándalo desafiando así Estigma. Estigma tiene que brillar aquí en su casa con su gente. Ha tenido grandes éxitos. Duelo muy pero muy personal con Escándalo. Aquí están, señoras y señores, aparece Canelo, también Okumura, rompiéndole ya la máscara a Estigma. Ya le rompieron la capucha. Y ver ustedes el tratamiento ahora de este Canelo para el joven poblano. Uf, qué combate este tan complicado para los científicos. La lucha ha sido de un solo lado. No han metido ni las manos estos hombres. Y ahí colgado. Como Tiliche entendedero, llegó con patadas. Canelo Casas. Canelo cada vez mejor ahí, dando la nota grande en esta confrontación, apoyando perfectamente a Escándalo y a Okumura, hombres que lo superan en experiencia. Estigma está con la máscara destrozada, más de medio rostro al descubierto. Cuidado, Estigma está en problemas. ¡Qué forma de bajarlo! Dice Okumura que es punto final, pero aparece fuego. Para salvar a su compañero, se lleva el toque de espaldas. A Okumura es el capitán. Fuego aparece así como un chispazo directamente sobre el líder nipón para emparejar las acciones. Esto se pone muy pero muy interesante. Una caída para cada bando en esta batalla. Y fuego, bueno, está que arde. Ya victimó Okumura, ahora está persiguiendo a Canelo Casas. Esto es completamente extra porque esto está empatado. Les recordamos, amigos aficionados, que tenemos una cita todos los miércoles a las 5 de la tarde en CMLL Informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, a través de CMLL.com. Recuerden, miércoles 5 de la tarde, grandes invitados, noticias, entrevistas. Vamos a recordar la historia cercana de lo que sucedió en este segundo capítulo, donde los técnicos vinieron de atrás. Aquí el panorama lucía prácticamente más negro que la noche cuando Estigma era desnucado de esa manera, pero de la nada apareció fuego para irse con todo sobre Okumura para el conteo de las tres palmadas. Otro ángulo de cómo era el martirio de un Estigma que no ha podido ni siquiera meter las manos. Tiene la máscara destrozada, la humanidad vapuleada, y aparecía fuego y se iba ahí sobre el capitán Okumura, y así se empataban las acciones. Y llegamos a la recta final de este combate. La lucha de los australianos de corte internacional, donde aparecen ahí los capitanes, el japonés Okumura y Rey Cometa. Qué difíciles estos luchadores, Julio. Amigos aficionados, estos luchadores japoneses, siempre aguerridos, entregados, esforzados, no regalan prácticamente nada. Y Okumura tiene cuentas pendientes con Rey Cometa, porque hay que recordar, Miguelito Linares, esa confrontación de Stuka Junior y Rey Cometa en contra de Okumura y Namahage en batalla de apuestas. En esa batalla, en esa guerra, Okumura quedó con el coco al aire. Y aquí tenemos triple patada para sacar del cuadrilátero Okumura. Vuela Canelo, falla el lance y aprovecha perfectamente Rey Cometa en este raquetazo que se escuchó en toda la arena. Fortísimo el impacto que se ha llevado Canelo Casas. Lo sujeta el Estigma y fuego. Y ahora, sí, que le repita la dosis. Otro más ahí sobre el Canelo Casas. Y lo van a llevar a la zona de cuerdas. Prefiere salir del cuadrilátero, apoyado por Escándalo. Baja Estigma, también Rey Cometa, la que se está armando aquí fuera del cuadrilátero. Y dentro del ring, fuego y Okumura. El anterior sorprendió fuego a Okumura, se lo llevó al toque de espaldas. Y ahora, atención aquí la cobradora. Un castigo antiquísimo al estilo de Dick Bocinis. Sin embargo, llegó Escándalo y Canelo al rescate de Okumura. ¿Cómo ha cambiado también la manera de aplicar las quebradoras, Julio? Definitivamente, alguien que aplicaba unas quebradoras brutales y efectivas. Ya sé, ¿a quién te vas a referir? ¿A quién? Aníbal. Por supuesto, la saeta azul Aníbal. Hombre de mil batallas como técnico, en su etapa como rudo también marcó la diferencia. Luego ahí está en problemas. Escándalo lo persigue de principio a fin. Mucha fortaleza, muy compacto este Escándalo, también ya con vasta experiencia. Inició su carrera, su preparación luchística en el Japón, en la poderosa New Japan. Lo proyectan ahí al esquinero, viene fuego.
como siempre volátil, como siempre espectacular. Cuidado, cuidado, señoras y señores, no hay que perder de vista este castigo. El escándalo driver, tres palmadas, por supuesto, nadie lo ha resistido. Y en esta ocasión, fuego no es la excepción. Y aquí se llevan al toque de espaldas a escándalo, está fuera. Fuego está fuera, uno y uno. Y ahora Okumura tomando estigma. Pero va a venir Rey Cometa, aquí desde la tercera, con esas tijeras ahí sobre Okumura, un viejo conocido. Se enfrentaron en aquella lucha de apuesta que hacía referencia a Julio. Se estaban llevando al aficionado ahí de la primera fila. Y el bueno de estigma sobre Carrero Casas. Esquiva perfectamente. Una cazadora. Y... ¡uy! ¡Oh, foul! ¡Foul tremendo de escándalo! Y en los ojos del Tirantes, ¿eh? Aquí no hay nada de que querían. Pensadores ahí disfrazar las acciones. Escándalo perdió la cabeza. Ya estaba eliminado. Apareció para castigar de forma ilegal a Estigma, que ya se quedó sin su capucha. Ahí está la furia por parte de Escándalo. Las acciones continúan. Ya no de forma oficial, porque esto ya finalizó. Pero Rey Cometa viviendo una noche de pesadilla aquí en la Arena Puebla. Ahí está Escándalo con la máscara de Estigma. ¿En qué condiciones? Muy malas, por cierto. Queda fuego ahí en la primera fila. Vean nada más la imagen de la soberbia por parte de Escándalo, que tiene entre ojo y ojo a Estigma. Ya puede usted descargar, amigo aficionado, la aplicación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bájela totalmente gratis. Y bueno, pues usted estará enterado de lo que sucede dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sea partícipe de todo lo que pasa en este mundo fascinante. Descargue la aplicación del Consejo. Vamos a recordar los momentos estelares de esta tercera y definitiva. Vean nada más. Ahí recordamos precisamente el escándalo driver de Escándalo sobre Fuego. Queda fuera de acción el oaxaqueño, pero de la nada aparecía Estigma para llevarse al toque de espaldas a Escándalo. Tres palmadas. Ahí ya Escándalo estaba fuera de circulación. Después un tope certero, precioso y preciso. Y por demás efectivo de Rey Cometa sobre Okumura. Y cuando el Canelo quería hacerle la faena a Estigma, aparece de forma ilegal, con acción ilegal ahí, en los ojotes. El Tirantes con ese descarado foul, y rápidamente el oficial del ring decreta la descalificación a favor de los científicos. Escándalo perdió la cabeza, se fue con todo sobre Estigma, que terminó en muy malas condiciones, sin su capucha y totalmente torturado. La lucha libre mexicana posee una gama impresionante de llaves. Es la esencia de este deporte espectáculo. Disfrutar sometimientos legendarios como la reinera, la campana, la de a caballo, la tapatía y hasta la mecedora. Pero también los gladiadores del nuevo milenio quieren dejar un castigo para la posteridad. Euforia y su soberana del halcón. El pulpo guerrero del último guerrero. El nudo egipcio de Esfinge. Y hasta el yudá de Zeuxis. Entre muchos, muchos más. Ahora ya lo sabes. Conocido como el exótico número uno de la lucha libre mexicana, Máximo Sexy.
son indeseables dentro del Consejo Mundial. Él es conocido como el papi de papi. Es el momento de que la Arena Puebla se ponga de pie, porque han llegado los dioses de la lucha libre, los ingobernables. Y con ustedes, la bestia convertida en toro blanco, Rush. Y para las nenas y los tiernitos como tú, soy el papi de papis. Y para la bola de nacos, soy su padre, la máscara. Ah, y Máximo. Imponente, dominante, así es, el invasor del Consejo Mundial. Su dominio lo lleva dentro y fuera de los cuadriláteros. Recibimos en esta Arena Puebla al poderoso Reaper. Integrantes de la Peste Negra, leyendas de la lucha libre mexicana, aparece el luchador más rápido del mundo, Felino, y el 440 negro, Negro Casas. Los acompaña el Perico Zacarías. En un encuentro de relevos australianos, lucharán a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Como capitán de una esquina, es el luchador más odiado, el Toro Blanco, Rush. Como capitán de la esquina contraria, el 440, Negro. Negro Casas. Vámonos a esta confrontación, señoras y señores. Todo listo para esta batalla, donde los más odiados, los indeseables, el papi de papis y el Toro Blanco hacen alianza. Nada quieren saber de Máximo, Máximo Sexy. Y vean nada más. Por eso el público los odia. Y eso que son técnicos, aunque las damas mueren por ellos. Estas son las condiciones en esta batalla. A ver. Uy. Ahí la producción atrapó, ¿eh? Descubrió al 440 Negro Casas. ¿Qué podría ser, Miguel? Ahí fumando la pipa de la paz, dándole la bienvenida a Puebla. Es la época, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Fue beso navideño? Así es, efectivamente. Bueno, pues la relación ahí entre Máximo Sexy, Rush y la máscara como que no se da. Vamos a ver cómo funciona la sociedad. Y aquí está esta chiquilla, Máximo Sexy. Que vean ustedes cómo se contonea. Vamos a ver aquí a Felino y a Máximo Sexy, el campeón completo, el candado a la cabeza. Es Máximo, el hombre que se muestra aquí.
seguramente tendrá una confrontación difícil porque pues prácticamente no tiene compañeros ahí en su esquina. Y está solo y su suerte. Ojalá, ojalá y Máximo sí tenga comunicación. Porque bueno, no se ve ni por dónde Rush y la máscara se pueden entender con él. Aparece Reaper ahí castigando al campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre con manicure integrado. El invasor mayor aquí haciendo y deshaciendo en la humanidad de Máximo. Que la verdad es de llamar la atención cada vez que aparece en cualquier escenario del Consejo Mundial de Lucha Libre. El público se le entrega, ¿eh? Es carismático a más no poder. Sin embargo, bueno, eso no le importa. Ya lo dejaron solo, sí, ¿eh? Ni a Rush ni a la máscara porque no hay relevo. Así que se presagia una noche muy negra para Máximo. Y eso que la máscara es su primo, ¿eh? El poder de la sangre no está siendo acto de presencia en esta confrontación. Puede más la amistad de la máscara con Rush que el poder de la sangre. Ya lo decíamos, así que vamos a seguir muy de cerca el destino de Máximo porque esto está que arde. Y otra vez al ataque el negro Casas. Eso del beso fue nada más para que se confiara Máximo. Y ahora sí, aparecieron tanto Rush como la máscara. Y con todo van sobre el negro Casas, sobre el felino. Ahí se forman las parejitas. Recibe patada el felino. Y va sobre el Reaper. Baja Rush del cuadrilátero a perseguir al negro Casas. Y lo va a llevar ahí, precisamente cerca de los aficionados. Han reaccionado ya. Rush y la máscara. Sorprendido Máximo, pues no sabe hacia dónde hacerse, está solo. ¿Por qué no vas con él, Julio? No, así mejor desde lejecitos. Ya Máximo tendrá los argumentos para defenderse. Por lo pronto, el que está pero sufriendo en serio es Reaper. La máscara y Rush trabajando el uno para el otro. Sin embargo, buscando también llevarse la victoria en esta confrontación. Aplastado literalmente el felino. El luchador más rápido y mugroso de México está siendo ahí torturado por parte del joven hijo del brazo de oro. Se llevan al conteo de las tres palmadas al felino. Ya mordió el polvo. El capitán de esa alianza es el 440 Negro Casas. El toque de espaldas de Reaper con Puente Olímpico de Rush. Y bueno, esta primera caída es para los supuestos técnicos. Rush y la máscara. Y Máximo, que ha tenido un episodio muy, pero muy difícil. Rush ni siquiera deja que le levanten la mano por parte del referee. Pero así son las cosas, así se las gastan estos hombres. Este 25 de diciembre a las 5 de la tarde tenemos una cita en la Arena México. Función especial de Navidad. Infierno en el ring. Con 12 máscaras en juego. Recuerde, 25 de diciembre, 5 de la tarde, Arena México. Recordemos las incidencias de este primer capítulo, el tratamiento en conjunto por parte de la máscara, por parte de Rush, sobre el luchador más apestoso de México, tres palmadas del terror chino y hasta ahí llegaba el felino. Y después, con mucha técnica, hay que decirlo, con mucho conocimiento de la buena lucha, Rush se llevaba el toque de espaldas a Reaper, tres palmadas, el 440 seguía respirando, pero sus dos compañeros ya habían sido eliminados. El llamado a las acciones, aquí estamos ya en esta segunda caída. Acciones dentro y fuera del cuadrilátero. La máscara y Reaper, el hombre del Viborón, y ahora sobre el felino. Ahí justo al esquinero y fuera del ring, Rush con ese cabezazo sobre el Reaper y las patadas sobre el felino. Cortesía de la máscara. Y otra vez ahí, a una de las butacas y sobre los aficionados. Y ahí, bueno, sobre la barrera que está ahí metálica, se mete ya Máximo Sexy al rescate. ¿Qué está haciendo aquí? Ayudando al negro para que no lo siguiera golpeando la máscara. Ver para creer. Apoyando ahí al 440 Negro Casas, lo que seguramente va a provocar la furia de la máscara y de Rush. Y ahí está Máximo, bueno, pues protegiendo a su negrito. A su negrito. Y vemos aquí a Rush. Y se vuelve a meter ahí Máximo Sexy cuando Rush está golpeando al negro Casas. Y le está diciendo que se lo deje a él. Sí. Sin embargo, bueno, la máscara se percató de lo que estaba haciendo su primo. Y bueno, ahora le están exigiendo que castigue al 440 Negro Casas, que antes de iniciar la batalla había sido muy amoroso, muy
afectivo con Máximo. No, y eso Máximo, golpearlo, ¿eh? Sí, no lo puede olvidar. Se resiste a golpear al negro Casas. Máximo dice: ya encontré a mi negrito. Y aquí, hacia la zona de cuerdas y las patadas ahí sobre Rush. Y está reaccionando Máximo. Y ahora el impacto se lo está llevando Máximo de sus propios compañeros. Una cazadora del felino sobre la máscara. Aparece también Reaper. Se lleva Rush al toque de espaldas. Reaccionan los rudos y están emparejando esta confrontación. Ahí los tenemos con los brazos en alto. Reaper, Negro Casas. Felino fuera del ring. Así, de pilar a poste, llevando a Rush. Se empareja la situación aquí en la Arena Puebla. CMLL informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, todos los miércoles, completamente en vivo en punto de las 5 de la tarde a través de CMLL.com. Vamos a ir a la reconstrucción de los hechos. Una cazadora venía al felino para llevarse a esta rana a la máscara. Sorprendía de igual manera a Reaper, al toro blanco, a Rush. Ahí lo mantenía pegado en la lona. Rush y la máscara golpeaban a Máximo Sexy. Me parece que no tan accidental, ¿eh? Y luego aprovechaban el momento y las circunstancias Reaper y el felino para llevarse a sus rivales al toque de espaldas. Pareja la situación aquí en la Arena Puebla. Vamos al momento de la verdad en esta confrontación. ¿Cuál será el destino de Máximo con sus supuestos compañeros, estos hombres que ya estaban ahí en la primera fila? Rush y la máscara. El 440 Negro Casas, felino y Reaper son los rivales. Y bueno, ya el toro blanco está buscando inclusive a la gente del staff para desquitar su coraje. El 440 es el capitán, el comandante de esta agrupación. ¿Quién entra a las acciones? Ahí sigue el intercambio de opiniones por parte de la máscara, que tiene la capucha completamente desatada. Y Máximo, que todavía trata de meter en cordura al toro blanco Rush. Ese es el rostro enmascarado de Reaper, el hombre del biberón, como ya es conocido. Y se enfrenta así, ni más ni menos que al joven hijo del brazo de oro. Vaya manera de darse ánimo. Así se llenan de adrenalina tanto Rush como la máscara en esta confrontación. Y bueno, esto es cortesía, un regalo anticipado de Navidad de la máscara para todas las seguidoras, para todas sus aficionadas. Se lleva el juego de cuerdas a Reaper. Empiezan a meter velocidad en esta confrontación. Acciones ya de la tercera y definitiva. Reaper baja a su rival con un golpe de antebrazo, pero aparece Rush, siempre trabajando en conjunto, Miguel Linares. Sí, así es, efectivamente, y ahí los tiene usted. Ah, qué parejita esta de Rush y la máscara. Insoportables. Y qué manera de darse ánimos con esos raquetazos. A lo mejor así se quita el frío, Julio. Sí, seguramente así entran en calor. En repetidas ocasiones lo hacen, se llenan de adrenalina. Vamos a ver si es suficiente. Cuidado, esto ya no fue adrenalina, esto fue un error por parte de la máscara sobre toro blanco Rush. Reaper bajando así a la máscara, un hombre que fuera campeón nacional, welter, campeón semicompleto también de la República Mexicana. Las tijeras voladas, inclusive había aplausos por parte de Máximo. Vuelve a aplaudir, a reconocer el talento de Reaper. Y eso que es su rival, Miguel. Así es, y tenemos ahora al negro Casas y a Máximo. No, anda gozoso. Anda gozoso y aleluyo. Máximo y también el negro Casas. Y la máscara llevando ahí a Máximo a la esquina. Dice: no te aloques, chamaco. Sí, cuidando a Máximo. Sin embargo, bueno, se gana el repudio general por parte de los aficionados, que se meten en serio con la máscara. Busca ahí, pues, ayudarlo, protegerlo Rush. Vamos a ver qué pasa en esta confrontación. Le dice el felino: cuidado, alto. ¡Ay! Faltaba Zacarías el perico. Bueno, para todo hay gustos. Zacarías, que se siente centímetro sexual. Y este hombre, que sí arranca los suspiros de las damas. ¡Uy! Tremenda patada en el rostro, en el pico del perico. Por parte de la máscara viene el felino, quebradora con reguilete. El felino conservando esa velocidad que siempre lo ha caracterizado.
y así desafía a Rush, quien aparece ahora, el 440. Ahí está el Negro Casas, señoras y señores, amigos aficionados, y Rush. Este duelo será de poder a poder. Dos hombres que han mantenido una rivalidad tremenda cada vez que se encuentran. Se dan durísimo y ahí saca la mejor parte Rush, sorprendiendo al Negro Casas. Está de más decir que los aficionados están con el Negro Casas. Las patadas del Toro Blanco hacia la esquina de forma diagonal ahí, llevándolo, lo azotó. Y luego el raquetazo, golpe tremendo al pecho. Y se va de largo Rush. Y esto lo va a aprovechar perfectamente el Negro, que tiene una gran velocidad con las extremidades inferiores, pero llegó ya la máscara. Aquí el Negro más astuto, ver ustedes, así, lastimando esa pierna del rival, la pierna derecha. Y Máximo le celebra todo al Negro Casas. Y aparece Máximo Sexy. Y ahí, enfrentando al Negro. ¡Uf! Clásicos movimientos. Brota la sensualidad de Máximo. Y enfrentando al felino, también pasando por la espalda, imprimiéndole mayor velocidad. Y ahora, Ripper. Y ver ustedes, realizando ese estilo de lucha que le gusta a Máximo. Máximo tiene para dar el repartir en esta confrontación, pero ya viene el Toro Blanco. Ahí tiene al felino. Lo deja completamente inmóvil. Mismo caso de Ripper. Tremendas patadas, tremendos rodillazos. Esto puede ser el final. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué besote! ¡Qué besote por parte de Máximo sobre el 440 Negro Casas! Un beso con sabor a chocolate. Y así está victimando al capitán. Él solito hizo toda la faena. Ahora hay molestia por parte de Rush, también de la máscara. Pero finalmente, Miguel, si lo vemos desde este punto, pues se están llevando el triunfo. Sin embargo, la soberbia, los celos de la máscara y de Rush, vamos a ver si le permite comprender esta victoria, porque Máximo hizo todo el desgaste. Sí, así es, en esta recta final Máximo se lleva los honores, y esto no le gusta a Rush ni a la máscara. Ahí Máximo dio cuenta del capitán contrario, el Negro Casas. Y bueno, pues estos hombres finalmente se llevan la victoria. Rush, la máscara y Máximo. Hay un reto ahí, cuidado entre Rush y Máximo. Se pone gallito Máximo también. No se echa para atrás, el que prefiere poner distancia de por medio es Rush. Máximo es de estilo delicado, pero cuando le pican, cuidado, ¿eh? No embaldes el hijo de Super Porky Brazo de Plata. Y ahí se está haciendo de palabras Rush, con el Toro Blanco. Vamos a escucharlo. Rush. Mira, es muy cierto. A los jóvenes como tú no hay que darles todo. Recuerda y acuérdate quién te cobijó cuando llegaste. Sacando trapitos al sol, Miguel. Mal agradecido. ¡Ey! Perdón, felino, perdóname. Perdón, psicosis. Y si lo que quieres es entrarle, órale, a una voz aquí en Puebla, cabellera contra cabellera. ¡Uy! No, esto ya está, son palabras mayores, ¿eh? Bueno, anda calientito Máximo, porque hay que recordar que también trae un pleito casado con Kamaitachi. ¡Ey! ¡Antes que nada! Déjame saludar a todo este hermoso público como se merece. ¡Buenas noches, bola de camoteros! ¡Máximo! ¿Quiere mi cabellera? ¡Este perro quiere la cabellera más cotizada del mundo! ¿Tú lo crees? Lo de hoy se llama Ingobernables y el Toro Blanco. Y tú, perro, fórmate, porque tú ni toda esta bola de perros se lo merecen. Yo soy grande. ¡Y arriba los Ingobernables! Ya ni qué decir, Miguel, ya lo dijo todo ahí Rush. Sin embargo, hay un reto pendiente por parte del campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, que le vuelvo a recordar que, bueno, también trae un pleito casado con Kamaitachi.
Mejor vamos a recordar la historia cercana, Miguel. Vámonos a esto, amigos aficionados. Qué patadas ahí de Rush sobre Ripper. Con las rodillas por delante llegaba la máscara. El beso de Máximo al negro Casas, que perdió el sentido después de ese picorete. Ahí le ponía las espaldas claras Máximo. Era el capitán, el negro, así que ahí terminaba la caída, terminaba la batalla. Vemos aquí este otro ángulo. Aparecía Máximo, vean ustedes. Se desplomaba prácticamente, se desvanecía el negro. Toque de espaldas. Y bueno, pues ahí muy astuto Máximo. Estaba consiguiendo la victoria aquí en la Arena Puebla. El ring sagrado ha sido invadido en diferentes épocas por verdaderos gigantes de la lucha libre. Recordamos al inicio de la década de los 80 al legendario André el Gigante. Posteriormente apareció el descomunal Mitrón. Y ya en este nuevo siglo los impresionantes Gigante Silva, Gigante Sin y el Gigante Bernard. Claro, sin olvidar al águila italiana Marco Corleone. Pero la ley actual entre colosos es sin duda esa montaña de músculos llamado Thunder. Ahora ya lo sabes. El encuentro estelar ha llegado. Un mano a mano. Candente en esta arena Puebla, el ídolo de los niños. Una rivalidad que sigue vigente dentro del Consejo Mundial, conocido como un luchador de otro nivel, Último Guerrero. Guerrero, tranquilo, Guerrero. Yo te dije muy claro que quería un mano a mano superirme, pero sin referee, tú y yo solos. ¡Fuera! Yo te dije muy claro, una mano a mano super libre, sin referee, ¡fuera! Bueno. Señoras y señores, amigos aficionados, el arranque de esta confrontación en mano a mano. Ya ustedes han escuchado, Atlantis no quiere al tirante. Y tiene mucha razón Atlantis, porque fue una de las condiciones que puso Atlantis Leyenda de enfrentar al Último Guerrero la semana anterior. Lo recordamos perfectamente, no quiere al tirantes, no quiere el referee. Sin embargo, el guerrero ahí se siente cobijado por el llamado oficial del ring. Confrontación recontra superestelar desde la Arena Puebla, mano a mano, un clásico del Consejo Mundial de Lucha Libre que no tiene para cuándo terminar. Fueron grandes aliados, grandes amigos, campeones inclusive. El Último Guerrero, luchador de otro nivel, y Atlantis Leyenda, en ese tiempo conocido como Atlantis Maldad. Vamos a ver hasta dónde llega esta confrontación. Cuántas veces los hemos visto en mano a mano, en confrontaciones directas. Y las acciones muy, pero muy parejas. Se conocen con los ojos cerrados. Así que vamos a ver quién es quién en esta batalla recontra superestelar, Miguel Linares. Así es, amigos aficionados, desde la Arena Puebla. Este duelo clásico ya, Atlantis frente al luchador de otro nivel, Último Guerrero. Las acciones fuera del cuadrilátero. Vamos a ver si no nos sorprende la cuenta de los 20 segundos. Los aficionados ahí, ustedes metidísimos en la confrontación. Ahí entre el público de numerado y ring general. Bueno, pues estos hombres dirimiendo sus querellas. Y viene el Último Guerrero, luchador de la comarca lagunera. Finalmente está subiendo Atlantis antes de los 20 segundos. Muy diezmado ya Atlantis. Sin embargo, hay experiencia, hay calidad. No se puede confiar en Último Guerrero. Parece que este capítulo lo tiene ya en la bolsa el Pulpo Guerrero. De rendición inmediata, fuera
ya liquidado Atlantis. La primera caída es para el luchador de otro nivel, doble campeón universal. Ahí con esa llave de su invención, doblegando en el centro del ring, Atlantis Leyenda. 25 de diciembre, infierno en el ring, en la Arena México, lucha en jaula. 12 máscaras en juego, la cita a las 5 de la tarde en la Arena México. ¿Qué les parece, amigos aficionados? Y vamos a esto, a la repetición. Aquí vemos cómo estaba ejecutando una de sus llaves favoritas, el Pulpo Guerrero, que le ha dado grandes triunfos al luchador de la comarca. Pero ustedes preparaba este Pulpo Guerrero, no soportó Atlantis, se rendía, hace la indicación, y esta primera caída precisamente para el último guerrero. Vamos al segundo episodio, ¿por qué no pensarlo? Quizá en el último, donde el último guerrero ahí no sé qué tanto reclama con el oficial, el Tirantes. Ya se llevó el primer capítulo con el Pulpo Guerrero de forma clara, contundente, sin objeciones. Atlantis no ha podido ni siquiera incorporarse después de que se quejó de la presencia del Tirantes. No ha encontrado pie con bola. Las acciones continúan ahí en el pasillo de la fama, en el camino de los dioses. Señoras y señores, ahí está el guerrero con su danza guerrera. Es un rudo, eso sí, pero es muy querido, muy respetado por todo el público, no solamente de esta Arena Puebla, sino por toda la afición de la lucha libre mexicana. Por encima de la tercera está regresando el último guerrero, Atlantis, ahí a la fuerza. Y será todavía su tiempo para encarar al público de las alturas, para mostrarse ante sus seguidores también. Y Atlantis, amigos aficionados, bueno, pues ahí, tratando de recuperar energías. Otro impacto más que se lleva por parte del último guerrero. Observa al Tirantes. Ahí tiene la estampa usted, amigo, de este luchador jalisciense. Una larga, larga trayectoria. Más de 30 años de profesional de Atlantis. Y el último guerrero que vuelve al ataque a llevar a Atlantis hacia la zona de cuerdas, que esquiva perfectamente. Aquí va a aplicar esta quebradora. Y le repite la dosis ahí al último guerrero, la cazadora, y lo tiene ya con esta rara. Hay una cruceta a las piernas, no se puede zafar el último guerrero, y la lucha se empareja. Esto se ha empatado, sacó la casa Atlantis Leyenda, Atlantis el Rey, y doblega así al último guerrero. Sin embargo, la furia continúa buscando la venganza, y es Atlantis en las profundidades de esta arena. Amigos aficionados, recuerden, los miércoles a las 5 de la tarde, CMLL informa a través de CMLL.com. Noticias, entrevistas, lo que usted quiere saber de esos luchadores favoritos. Miércoles, 5 de la tarde. Vamos a recordar la historia de la segunda caída, la reacción bravía por parte del tapatío Atlantis Leyenda, alumno del Diablo Velasco, ahí amarrando la humanidad del último guerrero para el conteo de las tres palmadas. El indeseable Tirantes. Otro ángulo de cómo Atlantis sorprende al último guerrero. 3 segundos. Esto se empataba en esta batalla recontra superestelar en mano a mano. Atlantis frente al último guerrero. Vámonos a la recta final de este combate en la Arena Puebla. Amigos aficionados, mano a mano. Este hombre que usted ve, el último guerrero, el autonombrado luchador de otro nivel y una de las leyendas vivientes de la lucha libre mexicana, Atlantis. Una brillante, larga trayectoria, con muchos éxitos, con muchas máscaras, con muchos títulos. Es el actual campeón nacional semicompleto y este es el campeón mundial medio. Hombres, Julio, que se coronaron en este mismo local. Y la Arena Puebla le sienta bien tanto a Atlantis como el último guerrero. Atlantis doblegó a Mephisto por ese campeonato nacional semicompleto, en tanto que el último guerrero hizo lo mismo con el triunfador La Sombra. Acciones ya de la tercera y definitiva, duelo de poder a poder, ahí descargando la metralla Atlantis. 32 años de historia frente a este último guerrero, estandarte de los laguneros en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Las tijeras voladas por parte de Atlantis, poniendo en jaque por momentos al último guerrero. Una de las máscaras más apreciadas para Atlantis, la del último guerrero. La amenaza de vuelo entre segunda y tercera con todo sobre el luchador de otro nivel. Y lo baja a otro nivel directamente al suelo.
Y bueno, pues un luchador, este último guerrero que le ha dado muchos dolores de cabeza a Atlantis. Vamos a ir a esto, a ver precisamente el vuelo, el tope suicida de Atlantis sobre el lagunero. Así se proyectaba entre segunda y tercera. Otro de los grandes rivales, tal vez de los que más problemas le ha dado Atlantis o le dio en el pasado, fue Emilio Charles. Sí, definitivamente un clásico con Emilio Charles, ni qué decir también con el Dandy. Qué confrontaciones en las plazas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Otro gran rival, Miguel Linares, sin duda alguna, el gran Pirata Morgan. Sí, como no, y aquí tenemos al último guerrero. Cuidado, Atlantis estaba en problemas, 2 segundos únicamente. Ahí la figura de estos dos hombres, de estos dos gladiadores. Una confrontación en donde no hay compañeros, la condición física es determinante. Pero estos hombres están bien preparados. Y una vez más, ¡Uy! Una máscara más que le va a romper el último guerrero Atlantis. No puede ser. ¿Cuántas le habrá despedazado el último guerrero? Hemos perdido ya la cuenta. Sin embargo, la más importante es la que arrancó Atlantis al último guerrero, que ya está en esa super cotizada sala de trofeos. Ahí se nota en una repisa ya la máscara del último guerrero, junto con la de Mano Negra, la del Villano Tercero, la del Talismán, del Hombre Bala, de Tierra, Viento y Fuego, de Kung Fu. Ahí ya ocupa un lugar la capucha del último guerrero, muy codiciada. Inolvidable esa fiesta del 81 aniversario en la Arena México. Ya está de pie Atlantis, con la capucha desatada y destrozada, más bien. Y el grito de Atlantis a todo lo que da aquí en la Arena Puebla, apoyando al ídolo, a la leyenda, al estandarte. Lo proyectan así, viene el último guerrero. Atlantis está buscando eso precisamente. La Atlántida lo puede doblegar, lo puede acabar. Sí, una vez más, Atlantis lo está logrando. Es Atlántida. El castigo de sus grandes éxitos vuelve a causar aquí efecto en la humanidad del último guerrero. Una Atlántida verdaderamente efectiva por parte de Atlantis, que algo está aquí desafiando. Sí, ya está pidiendo el micrófono. Vamos a escuchar a Atlantis. La semana pasada te reté una lucha de mano a mano super libre. No cumpliste. Ahora te reto una lucha por tu campeonato mundial, por tu campeonato mundial aquí en Puebla. Una lucha por su campeonato mundial histórico aquí en Puebla. Tú y yo solitos, a ver si es cierto, hoy te gané y para la próxima semana también te voy a quitar tu cinturón. Bueno, pues ahí está el reto por el campeonato mundial medio, un campeonato con historia. Grandes gladiadores han tenido ese cinturón, el mismo Atlantis. Próxima semana por el campeonato histórico medio aquí en Puebla, porque hoy te gané y bien. Y te quiero ganar la próxima semana. Ahí está el desafío por parte de Atlantis el Rey. Señoras y señores, vamos a ver si el guerrero lo contesta. ¿Qué argumentos tiene? Porque de que fue doblegado en el centro del ring, ¿qué ni qué? Sí, sí te acepto. Porque hoy me estás ganando bien y en el centro del ring. No hay de qué hablar, Atlantis. Siempre me ha gustado enfrentarme a luchadores de tu categoría y de tu nivel. Y sí, ¿por qué no venir el próximo lunes y enfrentarme a ti por el medio histórico de la NWA? ¡Sí vengo! Bueno, pues ahí está, señoras y señores, amigos aficionados. Acepta el reto, reconoce la clase de Atlantis. Y bueno, pues, y es que es un cinturón, Julio, vaya que si tiene historia en la división de peso medio. Por eso lo dice su nombre, histórico al 100%, señoras y señores. Y bueno, vamos a recordar los momentos estelares. Y estelar es la Atlántida de Atlantis sobre el último guerrero en el centro del ring. Así lo doblegó y así se ganó esa oportunidad titular.
Atlantis con ese castigo de sus grandes éxitos, de sus grandes batallas en esas confrontaciones de máscaras. Así Atlantis se lleva nuevamente el triunfo. Bien, señoras y señores, gracias por el favor de su atención desde la Arena Puebla. Gracias por seguirnos con todas las incidencias del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este palco de transmisiones, la voz de la experiencia, Miguelito Linares. Soy Julio César Rivera. Hasta la próxima con más, mucho más, de la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial de